Las uveitis son procesos inflamatorios e infecciosos que afectan una estructura que está situada intraocularmente, que se denomina la uvea. La uvea es una capa muy vascularizada que está situada en una zona intermedia del globo ocular y que tiene una relación muy cercana a la retina, porque está justo en la vecindad de la retina, en su parte más posterior, la parte más de atrás, y en la parte más anterior del ojo, esa uvea tiene relación con estructuras como puede ser el cristalino, como puede ser la cámara anterior. Por lo tanto, las estructuras, las uveitis o las inflamaciones de la uvea que producen uveitis que están en contacto con la retina son más graves desde el punto de vista de pronóstico visual. Las uveitis también es importante definir las que tienen una causa puramente infecciosa y las que son de causa no infecciosa, que son mediadas aparentemente por la inmunidad. ¿Por qué es importante? Porque las de causa infecciosa conocida, con un tratamiento específico para la infección, pueden curarse o controlarse. Mientras que las que son de causa no infecciosa, pues fundamentalmente hay que pensar que son enfermedades con un curso variable, pero que en algunos casos, al estar mediadas por la inmunidad, serían enfermedades en principio de una cierta base autoinmune y tendrían una tendencia a la cronicidad. Por lo tanto, requerían tratamientos durante un tiempo variable que puede ser un tiempo prolongado. Las uveitis que son más crónicas y que requieren un tratamiento fundamentalmente con fármacos, que son fármacos que en una primera línea son corticoides y inmunosupresores, evidentemente van a tener efectos secundarios y que van a tener un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Sí que uno debe convivir con la enfermedad, sabiendo que es una enfermedad de tipo crónica, pero que hoy en día realmente, pues yo siempre, el mensaje que doy a los pacientes es de esperanza, en el sentido que las opciones que tenemos terapéuticas en el momento actual son múltiples y que por lo tanto esa calidad de vida de los pacientes cada vez es mejor. No hay un estilo de vida que vaya a producir o que vaya a inducir que el paciente tenga uveitis. Que el estrés va a condicionar muchas veces una disfunción del sistema inmunitario, difícil de medir y difícil de cuantificar, pero que realmente puede ser que induzca cambios inflamatorios. Por lo tanto, sí que es verdad que es importante llevar un tipo de vida relajado, asumir, en cierta manera, su enfermedad. En ese momento que uno asume la enfermedad, yo creo que convive mejor con ella también. Tener una buena relación con el oftalmólogo que va a controlarlo, yo creo que todos esos son factores muy importantes.